Bienvenidos a este recorrido por las noticias y eventos de Uninorte. La División de Humanidades y Ciencias Sociales invitó a toda la comunidad Uninorte a vivir la jornada El Futuro de la Profesión del Periodismo. Reinvención del periodismo es que está fracasando el periodismo como relato, como manera de narrar, o sea, hay que reinventarlo narrativamente en formatos y estéticas. Y reinvención del periodismo significa también diversificar las formas de interacción con las audiencias. Ser un gran laboratorio de experimentación para buscarle salidas a los medios y a la profesión en un mundo cambiante, exigente y lleno de posibilidades. Bueno, la maestría es un proyecto que estamos acometiendo conjuntamente Uninorte y El Heraldo. Es el segundo máster de este tipo que se realiza en Colombia y el primero en la Costa Caribe. Creo que va a ser un laboratorio de experimentación en el periodismo del Caribe colombiano, y el Caribe colombiano se lo merece. En la edición 43 del Festival Nacional de la Canción Uninorte, las voces colegialas y universitarias de todo el país se dieron cita para deleitar al público con diversos géneros musicales. Veamos. Bueno, no, me parece muy bien que hayan este tipo de concursos donde los chicos muestren su talento, y bueno, muy contento porque Colombia siempre mostrando talento, no solo en las regiones, sino a nivel nacional y también internacional. Eso es lo que hay. Tostado, check it down. La experiencia me ha parecido extraordinaria. Me encantan este tipo de eventos y festivales que aportan y apoyan al talento de los jóvenes, y nada, me la he gozado y me la gocé. Definitivamente la tarde de hoy ha sido una tarde llena de talentos. Fueron 19 participantes que hicieron parte de este escenario de sueños. Definitivamente el Festival de la Canción, año tras año, se ha ido consolidando como uno de los festivales más importantes a nivel nacional. Y este año pues ya comenzamos nuestro camino internacional con un estudiante de Guayaquil, Ecuador, y estoy seguro que esto va a ir avanzando poco a poco. Y en nuestra sección para leer, el libro recomendado es Conflicto Armado y la Transición hacia el Posconflicto. Hola, soy Carolina Durango y los saludo desde la biblioteca Carsey Parish de la Universidad del Norte, trayéndoles mi recomendado para leer, Conflicto Armado y Transición hacia el Posconflicto, una aproximación desde el Caribe, compilado por Sergio Latorre Restrepo. En la medida en que avanza la implementación de los acuerdos de paz en Colombia, surge un tema de vital trascendencia, la paz territorial. Esta obra busca contribuir a una reflexión crítica sobre las entradas analíticas y las herramientas metodológicas que tenemos hoy desde la región Caribe para reflexionar sobre el conflicto armado y el camino por recorrer hacia el posconflicto. Este enfoque desde el Caribe incluye trabajos cuya aproximación regional ayudan a refinar las metodologías de investigación o el análisis, pues parten del reconocimiento de dinámicas socioeconómicas, escenarios institucionales y lógicas culturales propios y a su vez diversos. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto. Hagamos un recorrido por otras noticias y eventos de Uninorte. Jaime Nieto, docente de Uninorte, está nominado al Grammy Latino 2018. Expertos analizaron el conflicto armado y violencia política en América Latina. Se realiza la cátedra Gobierno Digital en Uninorte. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerden estar conectados con toda la actividad académica a través de nuestros medios institucionales.